Hello, this is Bishop William J. Denninger, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including television, radio, press, internet, and film production, all in absolute union with the teaching of the Roman Catholic Church. Digo mi bendición a Pax Christi Multimedia por la intercesión de nuestra Madre María. En el nombre del the Father, del the Son y del Espíritu. Amén. Toda persona posee dignidad y vale por sí misma, no por su habilidad física u ocupación, no por el color de su piel o su estatus social. Cada persona es valiosa, no por su productividad o edad sino porque todos somos humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza. Ni el precio ni los sentimientos deben alterar el tiempo que tiene cada persona para compartir sus dones con la humanidad. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa católico En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios mi nombre es oscar daniel erives gracias por sintonizarnos a través de la televisión de la radio de cualquier medio de comunicación social ahora nos acompaña un hermano muy querido aquí en esta comunidad el hermano Jesús Álvarez de la ciudad de Lexington Nebraska cómo se encuentra en este día hermano? bendecido hermano hoy y le, le damos las gracias a Dios la honra el poder por todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de nuestro señor Jesús y es un tema precioso sabemos que la palabra de Dios es preciosa pero que va a tocar y va a sanar Hoy, a través de esta palabra poderosa, nuestros corazones, hermano, y toda nuestra alma y todo nuestro ser. Sí. Y una de las cosas que a veces suceden es que, que nos llega la duda, ¿no? en lo que estamos haciendo. Llevamos un año produciendo este programa para la gloria de Dios. Amén. Como decía San Ignacio de Loyola, todo para mayor gloria de Dios. Y a veces dice, o puede pensar uno, bueno, pero es que es lo mismo y es lo mismo. No, porque la palabra de Dios, la Biblia es la misma, por dos mil años ha sido lo mismo. Yo me he fijado programas de televisión mundanos que durante 20 o 30 años han tenido los ratings más altos y que la gente los sigue viendo porque hay algo especial. Me puedo referir por el caso El Chavo del Ocho, que apenas falleció hace poco Roberto Gómez Bolaños. Y si se fija usted en los episodios, viene siendo lo mismo siempre, pero lo hacían con gran amor y esto lo hacemos con gran amor y hemos visto los frutos de este programa católico en fuego de personas en México, de personas que tenemos como amigos en Argentina, en España, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos. Un señor que nos decía, "Hermanos, sigan produciendo estos programas." Sigan haciendo estos programas porque nos ayudan. Una persona en México que tiene esquizofrenia que le ha ayudado mucho estos programas y sabemos que este programa va a estar poderoso sí. porque el amor de Jesús nos sana y vámonos directamente Amén. a la escritura, hermano. Amén. y que no se nos olvide, hermano, que la palabra de Dios es como como es como ríos de agua viva. Amén. Nunca se termina, son manantiales poderosos. Y hoy la palabra de Dios que vamos a compartir hoy en esta en este día Está el tema, es, se, está en Mateo 9, capítulo 18 al 26. Y la palabra de Dios nos habla de esta manera: dice, Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó, lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hace 12 años padecía de hemorragias se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar, al llegar Jesús a la casa de del jefe vio los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces le dijo, váyanse, la niña no ha muerto sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó y el hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos hoy en la palabra de Dios cómo esta palabra poderosa, hermano, viene este jefe que en, 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 en Lucas capítulo 8 es, se llama Jairo y ve, viene y le dice: Mi hija ha muerto, ven y impon tus manos sobre ella. Vemos hoy la palabra de Dios, cuán grande es el poder de Dios. Pero cuán grande es el amor de Dios para sanar. Con tan solo Jesús imponía las manos sobre los enfermos, se sanaban. Pero ¿por qué Jesús hacía tantos milagros? ¿Por qué Jesús sanaba tanto? ¿Por qué Jesús, toda la gente lo seguía? Porque Jesús se hacía uno con el enfermo. Jesús caminaba en el amor. Jesús miraba con amor. Jesús miraba con compasión. Jesús sanaba con amor. Todo lo que Jesús hacía lo hacía con amor, como usted lo dijo. Que todo lo que hacíamos aquí lo hacemos para la honra y gloria de Dios, pero con amor. Y cuando caminamos en amor, toda la atmósfera empieza, a, todo empieza a suceder cosas bellas y hermosas cuando caminamos en el amor de Jesús hermano. Es precioso aquí y si miramos en el, en el capítulo 9 de Mateo, si leemos antes, poquito antes, Jesús estaba en la sinagoga y había llamado a Mateo, apenas tenía, eh, Jesús llama al apóstol Mateo. Entonces Jesús se fue a comer a la casa de Mateo y estaban ahí. Y ahí es donde llegó Jairo, que aquí no lo menciona, pero que viene siendo Jairo en la escritura en Lucas 8, como decía Amén. usted. Entonces, estaban en la casa de Mateo. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué este se junta con puros pecadores? Si los otros, los, los maestros, los, los rabinos, ellos no se juntan con pecadores, hacen la purificación, ellos no tocan a las personas muertas. Y habla aquí de la hemorragia también. Una persona que sangraba, una mujer que tenía el, el sangrado continuo, estaba impura. De hecho, si se sentaba en una silla, quedaba pura, impura la silla. Entonces... No se debería tocar a estas personas, pero Jesús, a través del amor, viene a mostrarnos que, que a veces las cosas físicas que nos pasan, ese derrame de sangre, eso no lo lleva a uno a esa impuridad, sino el, el corazón, como decía nuestro Señor, lo que sale del corazón, y como dice usted, el amor. Entonces, mientras Jesús hablaba, estaba hablando ahí con Mateo, estaba en la casa de Mateo, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir. Pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué hizo él? Se postró. Una señal de humillación. humillación. Hermano, se postró ante nuestro Señor Jesús y y vemos que la humillación, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesús, nos postramos y reconocemos que necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados, porque dentro de nosotros, hermano, vinimos acarreando de nuestros antepasados, de nuestros padres, vinimos acarreando muchas cosas todavía dentro de cada uno de nosotros, porque no nos movíamos en el amor. No sabíamos, nuestros padres no sabían expresar realmente el amor de acercarse a un hijo, te quiero, te amo, eh, darnos un beso y hablarnos con palabras de amor. Hoy, a través, gracias a través de nuestro Señor Jesús, de, de su derramamiento del Espíritu Santo, vamos empezando a entender a través de los problemas y de las dificultades el lenguaje del amor. ¿Qué lenguaje usaba nuestro Señor Jesús? Y eso a través Jesús cuando sentía esa compasión y cuando Jesús sentía el amor por el prójimo. Porque no todos se acercaban a tocar a las personas, a los pecadores, como la palabra de Dios dice. Jesús lo hacía porque la base fundamental de nosotros los cristianos es el amor. Y el talón de Aquiles, del diablo y del enemigo, es el amor. Porque Él no puede resistir cuando una persona ama. Y cuando una persona ama, nosotros nos compristemos en un Cristo vivo dentro de la tierra, hermano. Lo que sucedió aquí es que Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos y con toda la demás gente, con la chusma, como, como se puede decir, porque la gente, siempre hay esa gente que se acerca a las cosas de Dios nada más para ver qué, qué hay ahí, como incrédulos, ¿no? Pero el Señor los va tocando también, gracias a Dios, y el Señor los fue tocando en esto. Lo bonito es que dice, se levantó. Cuando Jesús se levanta, imagínese estar sentado y le llamó la atención, Jairo, porque él iba con ese corazón destrozado. Si tu hija, tu hijo, está perdido en las drogas, está perdido en cualquier tipo de vicio, si tiene un problema de la comida, si se está cortando tu hijo, tu hija, si está en el hospital con problemas, el Señor tiene algo especial para ti el día de hoy. Porque el hermano nos comentaba. Ha sido la lucha muy difícil en estos dos últimos meses para este tema, para preparación de este tema. Y sabemos que el Señor va a tocar a tus hijos por fe, lo creemos, Amén. y por fe van a resucitar, porque a veces esto se trata de una resurrección Amén. corporal, porque estaba muerta la persona, pero a veces nuestros hijos, a veces nosotros estamos muertos pero espiritualmente. Amén. Y es lo que viene a sanar el Señor Jesús, físicamente y espiritualmente. Amén. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de esa sanación espiritual dentro de nosotros porque debemos de conocer realmente lo que es el verdadero amor, hermano. Yo he estado en retiros espirituales muchas veces. He caminado muchas veces y he estado gracias para la honra de gloria de Dios predicando la palabra de Dios. He predicado el amor de Dios, pero una de las cosas que Dios me ha puesto, hermano, es realmente es una cosa es predicar el amor de Dios y otra cosa es moverte en el amor de Dios. Son dos cosas diferentes. Cuando predicas una la palabra de Dios es diferente a moverte en el amor de Dios. Y eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él caminaba y se movía en el amor. Por eso dice la palabra de Dios que esta mujer que tenía 12 años con ese problema físico, ella decidió en un momento decir, hasta aquí dejo esta enfermedad. Porque en el Antiguo Testamento hacían todas las personas que eran impuras, las alejaban, las marginaban, las desechaban. Y Jesús dijo: No, 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 yo no he venido a eso. Yo he venido a acogerlos, he venido a amarlos, he venido a darles un toque de mi amor, de mi gracia, un toque de mi Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice es que esta mujer en su mente y en su corazón dijo: Con tan solo tocar el fleco, uh -huh. tan solo tocar su manto, voy a quedar sana. Es maravilloso. El amor de esta mujer de ir a tocar a nuestro Señor Jesús, tocarlo. A veces la desesperación, 12 años, 12 años sufriendo. Quizás usted lleve un año, dos años, tres años con su hijo, en los vicios, perdido, y está desesperado. Imagínese esta mujer con un flujo. 12 años la desesperación. Aquí no dice si esta señora quizás se fue con los curanderos. Quizás intentó ir con curanderos, intentó ir con médicos, es lo más probable. A lo mejor fue con brujos, a lo mejor fue con hechiceros. Hace dos días estaba reunido yo con, con un amigo y estábamos platicando con dos amigos y dice que él tiene propiedades de renta y que se encontró un gato muerto pero que lo habían estrangulado. Inmediatamente... Yo, con, con lo poco que hemos estado aquí en la palabra de Dios, se hacen sacrificios de animales y eso se le llama santería. Y eso viene siendo del demonio. Si tú estás en esas cosas, a Dios no le agrada eso. Y aquí en la Escritura habla de eso. ¿Por qué hago mención de esto? Porque esta mujer tenía 12 años en su problema y a lo mejor acudió a hechiceros, a brujos, no sabemos. Pero a veces nosotros sí lo hacemos. La santería es del demonio, es de Satanás, es del diablo y a Dios no le agrada eso. Y a veces por eso nos enfermamos más y acarreamos las enfermedades a toda nuestra familia. Pero ella tuvo la fe. Fue, dijo, bueno, pues con solo tocar el fleco de su manto, porque ya había escuchado de todos los milagros que hacía. Entonces dijo, tengo fe y ahora me voy a ir a Dios. Si tú no has... Recurrido a Dios, te invitamos a que recurras a Dios en este día y que dejas, dejes todo ese pasado de vicios, de brujería, de santería, de hechicería, de leer las cartas, de los horóscopos, en el nombre de Jesús y que vuelvas al Señor. Y mucha, muchos de nosotros nos desesperamos y como tú dices hermano, sí. no, no, no alcanzamos a entender a dónde tenemos que recurrir. Y es tan fácil nada más recurrir a Dios, recurrir sí. al Señor. Y lo único que el Señor quiere es que tengamos un corazón abierto, que tengamos un corazón disponible y con las puertas abiertas para que Él pueda entrar junto con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, los ángeles, los arcángeles, y viene el Señor a dar una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón y una renovación de toda nuestra familia. Pero básicamente hoy es a través de la fuerza del amor. Dice la alabanza, no es con espadas ni es con ejércitos, sino es con el Espíritu Santo de Dios que se rompen las cadenas, que se sanan los leprosos, que se echan fuera los demonios, con el poder del Espíritu Santo y el amor del Señor empieza a transformarse lo que estaba perdido, empieza a florecer lo que estaba muerto y empieza a dar un soplo de vida a lo que ya estaba muerto. Por eso dijo, con tan solo impontos manos y mi hija vivirá. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a regresar a nuestro segundo segmento con este precioso tema, el amor de Jesús nos sana. No le cambia, regresamos. Amén. Existe una forma de vida donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad, donde aprendemos que menos es más y que dando es como recibimos. Es nuestro refugio del caos y la luz en los momentos de oscuridad. Es el lugar en donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia. Aquí nuestros días se liberan de la ansiedad y nuestras noches descansan en paz. Pero ¿dónde encontramos esta esperanza? ¿Quién conoce el camino? Nuestra esperanza se encuentra en Jesús y su iglesia guía el camino. Si estás buscando llenar ese vacío o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la Iglesia Católica. Bienvenido a casa. Hermanos y hermanas, continuamos en su programa católico En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Heribes. Nos acompaña el hermano Jesús Álvarez de la ciudad de Lexington, Nebraska, con un tema muy bonito: El amor de Jesús nos sana. Amén. Y estamos uh, viendo en este momento y. Y predicando la palabra de Dios, como uh, a través del amor de Jesús nos sana, y a, a cada uno de nosotros, como padres de familia, hermano, tenemos que buscar esa sanación en nuestros sí. corazones, porque vinimos acarreando rencor, rechazo, odio, ira, celos, perjuicios, vanidades, sí. y todas esas cosas están arraigadas en nuestros corazones, pero. Cuando Jesús viene y nos toca, como a esta mujer que vino y tocó a Jesús, el amor de Dios es maravilloso, como dice la alabanza. El amor de Dios nos empieza a sanar, nos empieza a liberar, nos empieza a dar un toque de su presencia en cada uno de nosotros. Hermano. Es, uh, el amor llega instantáneamente, llega en un año, llega en dos años. ¿Cómo es que llega el amor? El amor llega. Pero el proceso es diferente, hermano. Cuando nosotros encontramos a Cristo Jesús, yo recuerdo cuando encontré a, a Dios en un retiro aquí en Grand Island, fue un, fue un derramamiento del amor del Espíritu Santo sobre mi vida, pero es un proceso para entender el verdadero amor de Dios, lo que es verdadero y lo que es falso. Cuando hay, cuando el amor de Dios es verdadero, hay mucho fruto. Pero cuando el amor de Dios es falso, no va a haber fruto, hermano. Se va a estancar las cosas. Y es en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos movemos en amor, predicamos en amor, hacemos las cosas para Dios con amor, como Jesús lo hacía, va a haber frutos y fruto en abundancia, hermano. Nos estamos enfocando el día de hoy en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Y nos quedamos donde dijo la mujer, con solo tocar su manto me salvaré, el fleco de su manto me salvaré. Jesús se dio la vuelta y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. Te ha salvado. Y ella quería la sanación, pero la fe de ella es lo que nos va a salvar con las obras también. Obviamente tenemos que tener obras. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Desde aquel momento. Entonces Jesús nos rescata y nos va sanando poco a poco. En este instante fue instantánea la sanación física, pero también Jesús nos quiere sanar espiritualmente. Estaba yo escuchando un tema de una doctora que, que estaba dando un tema católico y ella dijo, ¿cómo eres tú? Uh, bueno, primero preguntó, ¿cómo son tus hijos? Mis hijos son malhumorados, tienen mal carácter. Y preguntó la doctora, ¿cómo eres tú? Que le preguntó a una mujer. Le dijo, bueno, pues yo tengo mal carácter y soy malhumorada. Entonces, bueno, tus hijos van a ser lo que eres tú. El Señor nos quiere ir sanando también espiritualmente, psicológicamente, físicamente. A veces buscamos la sanación física, pero el problema es espiritual y por eso es que no podemos sanar. Amén. Y muchas veces, hermano, usted ha tocado un punto bien importante, la sanación dentro de nuestras familias, pero también dentro de nosotros mismos. ¿Cómo podemos actuar nosotros dentro de nuestro hogar? Muchas veces cuando tenemos un conflicto con el esposo, con la esposa o con los hijos que son rebeldes, muchos de nosotros, me incluyo yo, de nuestros padres no es en actuar en amor, sino es estamos actuando como ojo por diente, mm. ojo por ojo mm. y diente por sí. diente. Tú me alzas la voz y yo también te contesto lo mismo. Y Jesús, el lenguaje del amor de Jesús no es ese. El lenguaje de Jesús era un amor incondicional para cada uno de nosotros. Por eso el amor de Jesús vino, nos sanó y nos sigue liberando. Porque a través del amor Jesús pudo vencer a Satanás, a través del amor dar su vida por nosotros los pecadores, mire todo lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él no vino a morir por uno o por dos, vino a morir por todo el mundo entero. Y el amor rompe las cadenas, hermano. El amor de Dios es algo maravilloso, pero el amor de Dios no se da tan solo a la carrera es un proceso donde el Señor quiere liberarnos primero a nosotros para poder liberar y sanar a nuestros hijos. Y vamos a continuar aquí con la escritura donde dice en el 23 en el versículo 23 al llegar Jesús a la casa del jefe vio a los flautistas. Primero sanó a la hemorroisa en el camino, después llegó, vio a los flautistas y el alboroto de la gente, porque en ese entonces se acostumbraba a contratar lloronas Uh -huh. Mujeres que fueran a llorar a los entierros, o sea, era una costumbre y llevaban a las mujeres. Ya se sabían las doñas que iban a llorar: Doña, doña Fulana, Doña Chonita, Doña Juanita. Véngase porque las ocupamos, le la vamos a pagar tres pesos la hora porque se avienten unos lloridos ahí muy buenos. Entonces, los flautistas y el alboroto de la gente, entonces les dijo: Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él la burla. Y usted decía detrás de las cámaras que es difícil cuando nos humillan no querer volver a dar ese ojo por ojo y diente por diente. Y la gente se burló de él cuando iba a resucitar a esta niña. Sí, y lo, lo que nosotros más hacemos, pues no nos queremos humillar como este jefe delante de nuestro Señor Jesús. Pero cuando nosotros caminamos en la presencia de Dios, caminamos en el amor, no pasa nada. Ninguna ofensa nos va a herir. Ninguna mirada va a penetrar más en nuestros corazones. Las palabras ya no te van a ofender. ¿Por uh -huh. qué? Porque estamos sellados y estamos cubiertos con el amor de Cristo Jesús. Todo lo vemos con el amor de Dios. Uh -huh. Pero para caminar dentro de la presencia de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que humillarnos y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando caminas en el amor de Cristo Jesús... Todas las personas que caminan en, 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 en el amor de Dios, en la mirada, pueden reflejar todo el amor de Dios en una sonrisa, como tú saludas, como tú abrazas al hermano. El amor de Dios es algo precioso, hermano, y lo estamos viendo aquí. Eh, el padre Mauricio Cuesta, que de hecho tenemos predicas en, en el canal de, de YouTube de Pax Christi Multimedia, lo pueden ver ahí, el padre Mauricio Cuesta dice, ¿qué es lo que pasa? La gente llega herida a la iglesia y si ven a un sacerdote con cara de perro viejo, ¿qué es lo que va a pasar? La gente se va a desanimar. Entonces, él siempre está alegre, está contento. Necesitamos reflejar eso, porque a veces estamos en la iglesia, pero nos volvemos más amargos. En vez de ir sanando, como que eh, va entrando... Oh, Uh, que nos creemos más que los demás, entra el orgullo en nosotros, yo sé más que los demás, yo sé más de la escritura, y esa no es la sanación, y ese no es el amor de Jesús, porque el amor de Jesús nos va sanando, y como dice usted, vamos dando frutos. Después de que se burlaron de Jesús, regresemos aquí a la escritura, se burlaron de Él, después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano, y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. La tocó de la mano. Uh -huh. y, y, y lo que estábamos hablando, si usted nunca ha tocado a sus hijos, hermano o hermana que usted me está viendo, si usted no le ha dado tiempo de calidad, de amor a sus hijos, hágalo para que el Señor empiece a sanar a nosotros los padres uh -huh. y a nuestras familias. Porque hoy más que nunca el mundo clama. El amor de Dios, por eso hay tantos hijos rebeldes, tantos hijos drogaditos, por eso hay tantos hijos que ya no temen el temor de Dios, porque no hemos realmente caminado en el amor de Dios. Por eso el amor de Jesús nos sana, y, el, y, y el, la base principal hoy para sanar a nuestros hijos y a nuestras familias es el amor de Dios, para que nos resucite como resucitó a esta niña. Con tan solo tocar el fleco de Jesús, esta mujer sanó. Jesús toca y no nomás a, a, esta, a esta niña la, la resucitó, sino tocar a, tocar a las personas tiene un impacto poderoso, pero no tocar nomás por tocarlos, sino tocar en el amor de Jesús. Es ese toque especial que nos da el Señor y que te está sanando. Sabemos que va a haber sanación a través de este tema. Lo sabemos y lo creemos en fe. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos Amén. y lo afirmamos. Amén. Tenemos otra cita muy hermosa. Hermano, Tenemos otra que... cita bíblica. El tiempo se nos está yendo. Esto es precioso, es maravilloso. Y está en Primera de Juan, capítulo 4 del versículo 18. Y la palabra de Dios nos habla así. Dice, en el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amémonos pues ya que él, que él nos amó primero. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El amor perfecto echa fuera el temor. Muchos de nosotros tenemos miedo. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Dios ya nos llamó primero a cada uno de nosotros. Dios ya nos amó. Dios quiere que nos convirtamos en unos Cristos vivos, hermano. Dios quiere que palpitemos amor, que hablemos amor, que, que miremos con ojos de misericordia como Él miraba. Y el día que entendamos un poquito esto más, hermano, y caminemos en la presencia de Dios, todo va a cambiar. Ya no va a haber... Los doctores se van a quedar sin, sin pacientes. <laughs> sin porque la mayoría, la mayoría de las enfermedades vienen a través de esta falta de amor. La mayoría de las sí. enfermedades vienen a falta del perdón. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el lenguaje de nuestro Señor Jesús, amarnos los unos y a los otros. Aquí dice en la escritura, pues hay temor donde hay castigo. ¿Qué pasó si nuestros padres de pequeños nos castigaban o nos regañaban mucho? Creemos que Dios es así y cuando nos equivocamos creemos que nos van a castigar las personas y por eso hay temor, pero en el verdadero amor no hay temor. Y si usted está teniendo un problema grande, dificultades con sus hijos, una enfermedad, hermana, camine en la presencia de Jesús, camine en el amor y usted... Yo en el nombre de Jesús le aseguro, hermana, que en dos o tres semanas usted va a ver un cambio poderoso en su familia, pero actúe en el amor de Dios. Amén. Hermano, se nos acaba el tiempo. ¿Qué le parece si finalizamos con una oración poderosa? que sabemos que va a tocar los corazones. Amén. Yo quiero allí en este momento, hermana que, o hermano, si tú estás pasando por una situación difícil, un momento muy difícil en tu familia, yo quiero que cierres tus ojos y abraces a tus hijos, abraces a tu esposo, a tu esposa o a tu hija en este momento, abrázala, pero no nomás la abraces por abrazarla. Abrázala en el amor que sientas ese amor, porque en este momento le vamos a pedir a Dios Padre Todopoderoso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima, quiero pedirte que envíes el poder sanador tuyo, Señor, sobre las familias en el mundo entero, sobre los que están sufriendo, sobre los que tienen hambre, sobre los encarcelados, sobre todos aquellos que están marginados, sobre todos aquellos que no han recibido un toque de tu amor, Señor, un toque de tu presencia, sobre todos aquellos que se sienten rechazados, Señor sobre todos aquellos que se sienten no amados. Hoy, Señor, tú dales un abrazo de amor a través de un hermano, a través de un padre, a través de un sacerdote o de un hermano que está en un grupo, Señor. Sánalo, Señor, en este momento. Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Para que ese temor se vaya, Señor. Para que ese miedo se vaya. Para que esa angustia. Para que esa enfermedad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo echamos fuera. Y que en este momento recibas tu sanación Gracias. en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Gracias. nuestro Señor. Gracias. Alabado Bendito seas, y alabado bendecido seas, Señor. Cristo. Glorificado seas, alabado que sea. te alaben los cielos, la tierra, Gracias. debajo Gracias. de la tierra, Señor, el firmamento, todo lo que se mueva, Señor. Gracias. Que te Gracias. alabe y te glorifique, Señor. Gracias. Santo seas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del hijo y, del y del Espíritu, Espíritu Santo. Amén.